Play. Run. Climb. Slide. Jump. Good morning, I'm Teacher Lizzie. Vengo a recordarles que en la plataforma de la escuela se encuentra todo el material para sus hijos. Tienen que ir a la sección que dice Niveles de Transición y hacer clic en NT2. En esta sección se les va a cargar todo el material que las tías y yo hemos estado subiendo a plataforma para sus hijos. En la sección donde dice inglés aparecerá el video con la clase y el tutorial para realizar la guía online. Abajo va a aparecer el link que ustedes tienen que seleccionar para que los dirija a la guía. Good morning. Bienvenidos a la guía de inglés número 14 de la unidad 4, Let's Play. Vamos a jugar. Esta guía se titula What's the Difference? Vamos a hacer un breve repaso de las acciones. Clap. Aplaudir. Run. Correr. Jump. Saltar. Climb. Escalar. Play. Jugar. Slide. Deslizarse. Y la nueva palabra. White t-shirt. Polera blanca. Objetivo de aprendizaje. Diferenciar las acciones y personajes en un mapa. What's the difference? Listen, look, and match. ¿Cuál es la diferencia? Escucha, mira y une. Melody slides. Where is Melody? Here and here. Melody slides. Melody slides. Melody walks. Melody slides. Match. Down, down, down. Rocket walks. Where is Rocket? Rocket. 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 Rocket walks? No, rocket goes around. Rocket walks. Match. Rocket walks. Down, down, down. Good. Twig runs in a white t-shirt. Twig. Where is Twig? Twig. Twig. Twig runs. Twig runs. In a white t-shirt. Orange, white, match. Down, down, down. Good. Two. What are they doing? Listen and match. ¿Qué están haciendo? Escucha y une. Rocket walks. Where is Rocket? Here. Number one is Rocket. Match. Rocket walks. Number one. Number two. Monkey climbs. Where is Monkey? Here is Monkey. Monkey climbs. Match. Number two. Number three. Melody slides. Where is Melody? Melody. Melody slides. Match. Number three. Twig runs. Where is Twig?
Twig, 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 twig. This is twig. Match number 4, twig. Very good. Recuerden que al terminar la guía tienen que hacer clic en terminado. Clic en enviar mis respuestas a mi profesora. Introducir nombre completo de su hijo o hija. En mi caso, mi nombre es Lizzie Castillo Egaña. Su curso nivel, en este caso NT2. Asignatura, inglés. Y tienen que introducir mi correo, el correo de la profesora. lcastillo@escuelaarturopratee80.com. Enviar. Esta guía se revisa automáticamente. La puntuación máxima es 10. Good luck!